Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú al mundo entero. Genealogía de la familia Bolognesi es el libro que nos acaba de llegar de Gladys González García, quien próximamente desde Estados Unidos estará presentando el libro en el programa. Asimismo, del doctor Heriberto Bustos, Pedagogía Intercultural, próximamente también va a estar acá en el programa. Micaela Luján, violonchelista, nuestra invitada, con quien abrimos con una presentación que han tenido Canción de Cuna. ¿Cómo estás, Micaela? Un placer, un gusto tenerte en el programa. Bienvenida. Muchas gracias, el gusto es todo mío, gracias por invitarme. Un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias, el gusto es todo mío. Ok. Micaela, ¿nos puedes obsequiar alguna interpretación con tu violonchelo? Sí, Ok. violonchelo, el nombre largo, chelo chiquito. Ok. Sí, claro, Claro, un ok. pasaje. Claro, claro que sí. Con todo gusto. Un pequeño pasaje nada más. Micaela Luján, ¿cómo has estado, Micaela? Qué gusto, no te veo desde la presentación en la Benemérita Sociedad de Fundadores de la Independencia, con el motivo de un aniversario. ¿Cómo has estado, Micaela Luján? Sí. Todo bien, muchas gracias. Estudiando, tocando lo de Claro que siempre. sí, claro que sí. ¿Tú empiezas a la edad de 12 años con tu cello, Micaela? Sí, Cuéntanos, a los 12 años empecé con el chelo. cómo empezó esto? Esta travesía, porque estás en una travesía artística, cultural. Tus papás. Sí, bueno, mi hermana, no, bueno, sí, pero más que todo por mi hermana. Mi hermana es pianista y ella empezó desde bastante niña a tocar piano. Yo también llevé un par de años de piano cuando era más chiquita, más o menos a los 5 años, pero por temas de competencia entre hermanos me sacaron a mí. Y nada, seguí estudiando en el colegio hasta que en un concierto, porque siempre íbamos a conciertos, vi a la que fue mi maestra durante 7 años, Annika Gelasbuo, y yo la vi y dije, no, ese instrumento es el que yo quiero tocar. Y le dije a mi mamá. Y nos contactamos con la maestra, me escuchó, me preparó 3 meses y nada, ingresé al conservatorio con los conocimientos básicos, pero desde ahí dándole con todo. Correcto, correcto. Ya no tenías necesidad de pelear con tu hermana por el piano. Claro. Ok, ya. Entonces dime, te preparas, ingresas al conservatorio. Ok, dime, y de ahí, ¿cómo sigues? Cuéntanos. Bueno, como ingresé cuando tenía 12 años, fue toda la época de colegio, que se llama escolar, y luego cuando terminé estaba bastante decidida que quería seguir con el chelo, entonces pasé directo a superior por las notas nada más, sin dar examen, y justo en diciembre del año pasado terminé la carrera y estoy esperando mi título para dar otro examen, probablemente en marzo del próximo año, para sacar la licenciatura en interpretación de chelo. Ok, entonces tú tienes ya prácticamente tu grado de bachiller Sí. universitario, la Universidad Nacional de Música. Dime una cosa, ¿y por qué el cello? Si hay clarinete, hay fagota, hay violín, hay viola, contrabajo, ¿por qué el cello?
Bueno, desde que lo vi me pareció un instrumento muy familiar, por así decirlo. Prácticamente lo tienes que abrazar al chelo para tocarlo. Y eso fue lo que me gustó. Y el sonido me encanta. No es ni muy agudo ni muy grave. No sé, yo lo amo. Correcto, correcto, correcto. ¿Estudias con César Pacheco? Sí, es en diciembre acabé con el maestro César Pacheco, que es el que me preparó durante los 5 años de mis estudios superiores, pero también he estudiado con el maestro Iván Pierantosi, que es el autor de la canción de cuna. La Él canción la de compuso cuna. para su hijita. El maestro Iván es venezolano y me confió esa obra para yo tocarla junto a él. Una bellísima pieza. Y sí, he llevado clases con ellos dos en los últimos años. Correcto, correcto. Dime, ¿y algún referente en el cello que te sirve de modelo, de guía, de luz? Bueno, para Micaela. mí siempre mi hermana, mi familia, uno siempre quiere aspirar a ser a más, ser un gran músico, tanto como gran persona. Ya, pero ¿alguna chelista internacional? A mí me gusta mucho la forma de tocar. Hay un chelista español, Pablo Ferrandez. Tiene un sonido increíble, increíble. Y aparte de los grandes, Yo-Yoma, Misha Maisky, Ionita. No, hay muchos grandes ahorita, la verdad. Correcto. ¿Te parece si vemos un corto del concierto de Eduardo de Lalo, que Sí, tuviste la claro. gentileza de compartirlo? Ok. Gracias.
continuaremos luego de unos minutos. Dime, Micaela, tu trayectoria empezó desde chica. Tus padres te llevaban a la sala de conciertos, seguramente. Sí, mi mamá. ¿Tu mamá? Sí. Mi papá era el que me recogía de los conciertos y mi mamá me llevaba. Ok, ya. ¿Por qué? Porque todo eso viene cultivado, ¿no? Porque si tú me dices que tu hermana desde los 5 años ya estaba estudiando piano, o sea, hay un cultivo, pues, que viene de los padres, ¿no? Que les agrada este tipo de música, entonces buscan que sus hijos también, como yo hacía con mi hija, ¿no? Que de chiquita también me la llevaba a la sala de conciertos, ¿no? Porque había, hay que inculcar eso. Dime, ¿con quiénes has estudiado? ¿Quiénes han sido tus maestros? ¿Quiénes te han formado, Micaela? Sí, como lo comenté hace un momento, mi primera maestra durante 7 años fue Annika, la maestra Annika, es finlandesa. ¿Ella es Annika Petrocci, si mal no me equivoco? Sí, Annika Petrocci. Oh, ok, sí, ha estado en el programa, ok. Y... saludo acá para Annika. Uh-huh. Y el maestro César. Ok, ok. Dime una cosa, ¿te marcó? ¿Quién te marcó de los dos? Porque uno siempre tiene un maestro, el cual a uno lo marca. Por ejemplo, Tadeo Gil, nos está acompañando acá en el programa. ¿Qué nos dice Tadeo? Dice, excelente chelista. Nos comenta Daisy Aurora Guzmán, qué interesante ilustrativo. Nos acompaña Galia Vivanco, excelente chelista. Nos acompaña Juan González, qué interesante en vivo. Que nos acompaña Ismael Leguía, buenos intervalos. Tadeo Gil nuevamente, qué buena dupla con tu hermana. Y tenemos a Susana Matanero, qué lindo sonido del chelo. ¿Por qué te manifestaba esto? Porque, por ejemplo, Tadeo Gil me decía, Carlos Johnson de cierta forma lo marcó. Entonces, hay un maestro que de cierta forma te marca. Su disciplina, sí. Su forma de llevarte, su pedagogía, o su metodología de enseñanza, lúdico, no lúdico. Micaela. Sí, no, para mí la maestra Annika lo fue todo, lo es todo hasta ahora. Si ella me dice que haga algo, yo lo voy a hacer. Lo fue desde un principio. Ella, la persona más dulce que he conocido en toda mi vida, nunca me gritó así yo no haya estudiado, así yo llegara tarde a las clases, solo con una mirada, yo ya me moría de miedo. Y por eso ya, siempre okay. Trataba de cumplir. No necesitaba gritarte, pues solamente no. Te miraba y tú ya sabías que estabas en falta. Sí, no, yo no quería decepcionarla. Okay. Era así, para mí yo la tenía y la tengo en un pedestal a la maestra Annika, sí. Claro que sí. Dime, ¿y tu primera presentación ya formal como una profesional? Así, recordar una ahorita... No podría decirte, pero una en la que ya yo he estado más consciente, bueno, puede ser cuando tenía más o menos 17 años, yeah. Sí, toqué en el Himna como solista con una orquesta, orquestando. ¿Orquestando? Sí, con orquestando. Con Wilfredo Tarazona. Sí, con Tarazona. Ok. Sí. Que para ese festival de solistas del mañana toqué una pieza con Nidrei, que es una pieza judía. Y sí, supongo que esa fue como mi primer gran concierto. Ya, ese fue tu bautizo por decirlo formalmente. Sí. ¿No es cierto? Dime una cosa, ¿y quién te lleva? ¿Quién te jala, Wilfredo? No, en realidad la maestra Annika fue... La maestra Annika fue la que me dijo que mando un video con mi pieza y a ver si me seleccionaban, y sí. Y te seleccionaron. Sí. Y ahí empezó. Pero dime, ¿también has estado invitada con la Orquesta Sinfónica Juvenil Bicentenario? Creo con Pablo Sabat. Sí, pero no como solista, sino como músico de orquesta, que yo amo. Amo tocar en la orquesta, para mí es una felicidad. El ambiente que se siente, la fila, no, es otra,
Otra sensación es muy, muy bacán. A mí me gusta mucho tocar en orquesta. Ok. ¿Y por qué no solista? Bueno, para ser solista es mucha presión y estudiar Mejor bastante. pues, es un reto para ti, Sí, Micaela. claro que sí, pero bueno, siendo sinceros, para ser solista, a esta edad yo ya estoy vieja. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo Sí. es eso que ya estás vieja? A ver, cuéntanos. No, es que los solistas empiezan a concursar desde los 12, 14 años en concursos grandes. Y bueno, Okay. yo empecé un poco mayor, pero sí, a mí me encanta trabajar en música de cámara, tocar en cuartetos, tríos y en orquesta. Entonces, que eso también es todo un desafío. Entonces, sí, eso es lo que a mí me gusta más. Okay, dime, ¿y el director más exigente que has tenido? No, no, no voy a decir nombres, Ya, no digas, okay. no, pero sí, hay directores, todos son, la mayoría son buenos, pero en fin, hay muchas anécdotas, todos los músicos Claro, de orquesta tenemos nuestras ¿qué anécdota nos puedes contar? Nada, hay directores que a veces, por lo menos en la orquesta de conservatorio, que era una orquesta de estudiantes en realidad, y venían a veces directores invitados, esperaban un nivel más, pero entonces a veces eso era un conflicto, porque no sé si olvidaban que somos una orquesta de estudiantes y no de profesionales, entonces eso a veces chocaba un poco, pero todo se trabajaba. Claro que sí. Pero esos retos son buenos, Micaela. Sí, por Por supuesto. ejemplo, tuve la oportunidad, y un saludo acá para mi apreciado amigo Carlos Johnson, tuve la oportunidad de verlo en el Gran Teatro Nacional, siendo director solista, con el concierto para Sí. violín y orquesta de Beethoven, ¿no? Entonces, oye, no era común, por eso acá en el programa dice, la primera vez que la Orquesta Sinfónica Nacional se presenta sin director. Sí. El maestro Carlos es ya de otro nivel. Pero eso es bueno, tener esos maestros, ¿por qué? Porque te elevan la valla. O sea, tú Ah, por también como supuesto. estudiante o como profesional pones a prueba tu capacidad. Es un obstáculo, entre comillas, pero es una prueba lo profesional que puede ser, Micaela. ¿O no? Creo que tu audio se fue. No te escuchamos. Tu audio. A ver, unos minutos, por favor. Unos minutos, unos segundos. ¿Tu audio? ¿Ahora sí? Oh. El audio. Ok, volvemos con Micaela. Ok, ahora sí. Continuamos con el concierto de la LO mientras revisas tu audio y volvemos. No hay problema.
Ok, volvemos con Micaela y luego continuaremos. Ahora sí, Micaela. Creería que sí, no Sí, sé. exactamente, exactamente. Entonces, como te decía, pues, ¿no? Eso también es bueno, ¿por qué? Porque te ponen a prueba profesionalmente, ¿no? Dime una cosa, ¿cómo llegaste a Minnesota? Te vas a los Estados Unidos. ¿Cómo llegó eso, Micaela Luján? Ah, bueno, yo empecé con el método Suzuki, con la maestra Anika, y en Suzuki hay un festival, siempre todos los años, pero ese año era un año especial donde iba a haber también conferencias para instructores, y se iba a formar ese año una orquesta latinoamericana. Entonces se hicieron audiciones. Y bueno, tres chicos de chelo pasamos, dos amigos míos y yo, y nos fuimos a tocar ¿Con con quiénes Rocco. fuiste? ¿Con quiénes? Con Renzo y con Leo. Okay, ya. ¿Y qué le dijiste a tus padres? Me voy a Minnesota. Sí, mi mamá súper contenta, mi papá también. Fue una experiencia bastante bonita y logramos sacar todos, avanzar bastante, porque una vez que estás allá, ves a chicos de otros países, algunos tocan Claro. mejor que tú, otros tocan peor, y tú tienes que forzarte por igualarlos o por pasarlos. Eso es bueno, eso es bueno. ¿Y qué hiciste en Minnesota? Cuéntanos un poquito, algunas presentaciones artísticas, obviamente. Bueno, sí, tocamos tres ocasiones. Todo era música latinoamericana, no solo de Perú, sino de Argentina, Bolivia, Colombia, de toda Latinoamérica. Y era una orquesta pequeña que habían hecho, que habían seleccionado de diferentes países, de chicos que habían mandado sus audiciones. Y nos conocimos ahí y tocamos. Okay. ¿Nos puedes regalar algo con tu cello? A ver. ¿Qué satisfacciones te ha traído tu instrumento, Micaela? La disciplina es la Ya, mayor uno. satisfacción para mí. Sí, a mí me gusta mucho tocar en público. Hace poco toqué por primera vez después de que empezó la pandemia, desde el 2019, desde diciembre del 2019, para la Bienal de Chelo, que es, bueno, cada 2 años. Y toqué con mi hermana en el Gran Teatro frente al público y me moría de miedo. Era como si tocara por primera vez en toda mi vida, porque hace tanto tiempo que nadie me escuchaba más que mi mamá y mi familia, que no, estaban mis amigos que no los veía hace tiempo, mi maestro y yo. Fue muy bonito, pero también estaba nerviosa, sí. Pero es común, es normal que te pongas nerviosa, ¿no? No, sí, pero eran unos nervios así fuertes. Pero no te ganaron, obviamente, es así. No. Saliste triunfante. Dime una cosa, ¿y con tu hermana han tenido presentaciones artísticas en alguno, aparte del Gran Teatro Nacional? ¿Perdón? ¿Qué es? ¿Con tu hermana han tenido presentaciones artísticas aparte del Gran Teatro Nacional? Sí, con mi hermana es mi pianista. Ay, Tengo ay, la ay, 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 ya. Y tú eres su chelista, ya está. Sí, tengo la suerte de tener una pianista a la mano. Todo el mundo ruega por un pianista, son pedidos, nunca tienen tiempo y yo nada más le invito un almuerzo y ella toca conmigo. No, la verdad no le invito nada, ella lo hace porque tocamos muy bien, nos llevamos muy bien juntas como hermanas y también ella ya sabe cómo yo toco, yo ya sé cómo ella toca y sin necesidad de que
hablemos mucho, sino unas pocas indicaciones, ya sabemos cómo la otra va a hacer ciertas cositas musicales. Entonces Claro, sí, compenetramos muy bien. pero claro, porque tienes la comunicación por señas, la comunicación corporal, ¿no? Que mueves, ella ya sabe qué le estás diciendo, como viceversa, ¿no, Micaela? Sí, Pero dime, sí. eso también es una gran oportunidad para alguna producción discográfica por Spotify, es decir, por los medios habidos y por haber. Bueno, sí, pero la verdad no hemos hecho nada por el estilo. Nosotras, más que todo, hemos hecho presentaciones dentro del rubro, en el Limna, en el Teatro Municipal, en las salas del conservatorio, cosas así. Ya, algún concierto virtual próximamente, Concierto virtual no hemos tenido. pero será motivo, por ejemplo, septiembre, la primavera. Entonces pueden hacer un recital con tu hermana al piano y tú en tu cello. ¿Por qué no, Micaela? Es cierto, es una buena idea. Entonces, Le voy a comentar, a ver si me atraca. a ver si te atraca, tienes que invitarle el almuerzo, pero depende pues el almuerzo, un buen arroz con pato o un tallarín, unos tallarines rojos, depende de los gustos, también todo eso. Tienes que marketear la idea, pero tienes las puertas abiertas de este programa para que puedas presentar tus actividades a todo el mundo. Dime, Gracias. Micaela, ¿nos acompañas con lo que una partecita de Lalo? Dime una cosa, ¿y por qué Eduardo Lalo? ¿Por algo en especial ese concierto? Bueno, estaba entre ese concierto y uno más, pero al escuchar este concierto yo sentí que era más mi estilo. Yo soy un estilo más romántico que clásico y nada, este concierto me pareció fuerte, muy bonito también. El segundo movimiento es súper bonito y tiene un aire español. Porque sí, es inspirado como en danzas españoles. El compositor se inspiró y nada, me encantó. Entonces yo le dije a mi maestro, a César, por favor, y me dijo, ya está bien. Ay, 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 ay. Pero tuviste que invitarle el almuerzo a tu hermana para que te acompañe en esta presentación, en la grabación. No, 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 ese no. esta vez no. Ah, esa vez no. Ok. Acompáñanos unos segundos, por favor.
Micaela, ¿cómo te ves? ¿Cómo me veo de acá unos años en una gran orquesta? Ojalá de capo. De capo, ya, Sí. ok, está bien. Sí. En los últimos 2 años del conservatorio pude ser capo de la orquesta y por más que fue una responsabilidad un poco fuerte, me encantó y me sentí bien y sí, me gustaría hacerlo, pero de una súper orquesta. No sé si en Europa o en Estados Unidos. Ok. ¿Qué proyectos lo que queda de este año, Micaela Luján? Bueno, en lo que queda este año me estoy preparando para mi licenciatura, que tienes que dar un examen de 45 minutos frente a un jurado que evalúa si es que eres apto para el título, Ya, ¿no? ok. Ajá. Y aparte, Sí. vas a viajar, a unas Bueno, presentaciones artísticas. no, la verdad que no, casi todo está un poco varado, no solo en el Perú, sino en todo el mundo debido a la pandemia. Y esperar que todo se solucione un poco más, que las vacunas lleguen a los jóvenes para poder viajar también. Claro, sí. Y buscar nuevas oportunidades. ¿En qué orquesta esperas verte? Bueno, mi sueño, la verdad, es irme a Europa. Entonces, sí. A la Filarmónica de Berlín. Es de otro nivel, Pero, ¿por qué Están no? ahí. Claro, las esperanzas están ahí. Más que estuve estudiando alemán unos años, entonces por ahí. Oh, ya. Sí. Claro. ¿Por qué no, Micaela Luján? También quería hacerte la pregunta, porque te estaba observando cuando veías el video, la presentación del concierto de Lalo. ¿Cómo te ves? ¿Cómo? Porque una cosa es cuando tú estás interpretando y después ya que pasa el concierto te sientas a ver de cómo has estado. Bueno, ese movimiento, que es el primer movimiento del concierto, me acuerdo que lo grabé un montón de veces, porque era para mi examen Ah, ok. y lo había estado grabando varias veces y me tensaba un montón y al final ya llegaba muy cansada y no llegaba con el sonido que yo quería, pero esta grabación, que es la que escogí al final para mi examen, me relajé y dije, ya, que salga lo que tenga que salir y bueno, siento que se ve. Que se ve la forma en la que toco y se me ve relajada, ¿no? Sin tensiones. Eso es lo importante. Y Claro. bueno, transmitir. Claro que sí. Igualito pasa pues a veces cuando tienes que salir al escenario, ¿no? Y estás tensa por algún otro problema, que algún curso, o pensando en el viaje, y tienes que presentarte y el público te está esperando. ¿No, Micaela? Sí. La verdad que sí. No, más que todo. Cuando todo es frente a público es diferente, pero bueno, como acá te tenían que evaluar, tenía que hacerlo lo mejor que pueda, siempre tienes que hacerlo lo mejor que uno pueda, ¿no? Claro. Pero especialmente en esta grabación. Claro. ¿Te has emocionado en el escenario? Me he emocionado. Sí, hay varias obras que uno tiene que, para hacer sentir al público algo, uno tiene que sentirlo. Entonces, sí, definitivamente tú tienes que transmitir lo que sientes con tu música. Claro que sí, claro que sí. Vamos a ver qué nos dice Galia. Qué maravilla lo que cuenta Micaela. Bueno, sí, son anécdotas. Es parte de la vida, somos eternos aprendices. Me aprecia Micaela, un gran placer, un gran gusto haberte tenido. Muchas gracias por compartir en la Benemérita Sociedad de Fundadores de la Independencia. Ah, y te informamos para todos los amigos que nos están viendo en el Perú y en el mundo. Próximamente va a ser un sitio para presentación de conciertos de cámara. ¡Wow! ¡Qué bueno! Con toda esa infraestructura que tiene, es un lugar histórico. Ya Sí. has estado con nosotros, entonces próximamente vamos a estar presentando conciertos de cámara. Al maestro Tarazona Padilla también le encantó, así que en Navidad vamos a estar presentando el concierto ahí también con el ensamble de instrumentos tradicionales del Perú
el coro, porque la cartelera cumple 5 años, entonces concierto de Navidad y 5º aniversario vamos a hacerlo ahí. Y también el primer concierto se va a dar en San Felipe Apóstol, ¿no? Ya informaremos conforme la fecha se vaya acercando. Un gran placer, increíble. Micaela. Claro, claro. Seguramente Wilfredo ya te avisó. De repente ya te dijo. No, todavía. Falta medio año todavía. No, pero, oye, pero fíjate, agosto ya acabó prácticamente, ¿eh? Sí, pero entre los músicos te pasa la voz 2 días antes. ¿Estás libre? ¿Puedes tocar? Así. Oh, bueno. Porque se conoce. Queda pendiente un programa. Invitada a tu hermana para que esté en este programa, para conversar. Gracias. Con ella. Un gusto, Micaela. Muchas gracias por invitarme. De nada. Gracias, siempre las... un gusto. Pero nos vemos pronto. Claro que sí. Siempre las puertas abiertas para ti. Los dejo con una obra donde está Micaela Luján. Gracias. Chao. Chao. Thank you.